Usualmente cuando nos vestimos, estamos identificando a un grupo en específico. Por ejemplo, no podemos usar un uniforme del Real Madrid y decir que somos del Barcelona. Ni tampoco podemos usar un uniforme de aviación y decir que somos astronautas. De la misma forma, cuando dejamos nuestros trapos de inmundicia para que Cristo Jesús nos vista con ese manto de justicia, al usarlo estamos representándolo a Él y también a sus virtudes. Y por ende tenemos que representarlo compartiendo de su amor con otras personas, especialmente con nuestros actos, para que otras personas puedan ver a Cristo Jesús reflejado en nosotros. De esto estaremos hablando esta semana, y nos vamos a dirigir estas dos semanas a Nuevo Arraiján en Panamá para estos temas del panel universitario. Mi nombre es Marlon Moody, y sean todos muy bienvenidos a otro capítulo más del panel universitario. Tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Y aquí nos encontramos una vez más con nuestro panel universitario y ahora nos encontramos en una diferente locación. Estamos en Nuevo Arraiján, pero como es de costumbre, le voy a pedir a mis panelistas que se presenten primero. Bueno, yo soy Anthony Lawes. Yo soy Nini, o Ninosca Escudero. René Pérez. Ok, y todos son de la iglesia de Nuevo Guararé, ¿verdad? Exacto. Bienvenidos. Les voy a pedir a Nini que nos lea el versículo de la semana y que también ore por nosotros antes de comenzar. Ok, está en Zacarías 3:4, dice: Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: Quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Oremos. Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos aquí de discutir tu palabra. Te queremos pedir, Señor, de que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que nos guíe y que nos ilumine y que nos ayude a decir las cosas correctas, Señor, y que podamos compartirle este mensaje a todas las personas que nos puedan ver. Señor, bendícenos, sigue bendiciendo el programa del panel universitario y sé con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Nini. Amén. Y bueno, siempre estamos hablando acerca de las vestiduras en toda esta semana y nos hemos dado cuenta que las vestiduras tienen que ver con diferentes aspectos de nuestras vidas. Pero la primera pregunta que les quiero tirar es si pueden las vestiduras afectar nuestro comportamiento. ¿Será que eso también influye en las vestiduras en eso? Yo digo que sí, porque ejemplos hay miles. Y más cuando son para los jóvenes, cuando están creciendo y están buscando su identidad de quién soy, cómo debo ser y todo lo demás. Tienes el ejemplo de un niño que va creciendo, entra a la escuela, a la secundaria y ve a sus compañeros. Cuando hay día civil, cosas así. Uno se viste todo de negro, que es el otro va con su camisón y sus pantalones anchos y él está acá con su suéter de rayas y un jean. Y se siente como que estoy como simplón, tengo que ya buscando una personalidad. Fuera de lugar. Y entonces, una vez ya él va viendo a las demás personas, él, bueno, vamos a adaptar algo que este me gusta, el, qué sé yo, el rockero, el gótico. Uh-huh. Se viste todo de negro, se pinta las uñas de negro, que si las cadenas, no sé qué cosa. Y así mismo comienza a comportarse. Él no era así, pero debido a cómo tuvo el ambiente y cómo las demás personas se vestían, él se comenzó a vestir así y su comportamiento fue cambiando. Sí, y haciendo su personalidad conforme a eso. Yo digo que sí, pero no directamente. O sea, como así como dice Nini, una persona, digamos, se viste porque quiere identificarse con cierto grupo. Entonces, empieza por la vestimenta, porque lo primero que tienes que hacer para parecerte a ese grupo es, bueno, lo visual, parecerte y tener alguna similitud con ellos para poder socializar con ellos. Y a causa de eso, es que ya las personas van cambiando su comportamiento, cómo actúan, cómo lo demás. Así que yo digo que sí, pero indirectamente. Y realmente también lo que tú, de la forma que tú te vistes, tú estás representando a cierto grupo. Exacto. También en el trabajo, o sea, en la escuela, si tienes uniforme, también te estás representando de esa exacto. forma. Exacto. ¿Cuán importante es vestirse, saberse vestir apropiadamente para una ocasión? ¿Será que, porque hay personas que, digamos, hay un cierto evento y no están vestidos para ese evento? ¿Es importante estar vestidos acorde con?
Sí, es importante, porque digamos, si vas a la iglesia, tienes que ir vestido con tu mejor ropa, pero si vas a jugar fútbol, no vas a ir con un saco y una corbata. Si lo ponemos a ese punto, es algo más sencillo, pero se puede encontrar otro ejemplo, se puede uno pensar en otras cosas que tienes, realmente tienes que ir vestido de acuerdo a la ocasión. Yo recuerdo cuando yo era niño, le preguntaba a mi papá que por qué teníamos que ir en camisa y corbata los sábados a la iglesia cuando hacía calor. Y mi papá me contaba una anécdota de una persona que se iba a presentar al frente del presidente, que el presidente lo había llamado a que se presentara para hablar con el presidente. Y la persona fue como le dio la gana y el presidente no dejó que pasara. Pero nosotros, gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de venir como, tal como somos, pero aún así debemos ir de nuestra mejor forma, ¿entiendes? O sea, tal vez algunas personas no tendrán un saco de corbata, pero tienen una camisa y un pantalón. Si ese es lo mejor que tienen, entonces pueden ir con eso. Así que yo digo que sí tiene importancia vestirse para la ocasión. Vestirse para la ocasión, perfecto. Hay un punto interesante de la lección en Lucas 15, 17, que es hablando acerca del hijo pródigo. En Lucas 15 podemos ver tres tipos de parábolas, pero muy importante la del hijo pródigo, que también la semana siguiente vamos a hablar acerca de eso. Pero me parece muy importante e interesante cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre cómo lo recibió, cómo fue esa bienvenida, cuando el hijo estaba ya con ropas de trapo y mal hediondo, cómo fue el recibimiento. No le importó, él estaba súper feliz de ver a su hijo, o sea, fue a salir, lo abrazó y lo besó y todo eso. Y parece importante que también es el mismo punto como que estás hablando de ven como eres, que al final igual te aceptamos. Exacto, porque el hijo pródigo venía de trabajar con los puercos, o sea, de una vez. Entonces el papá ni consideró qué tan mal iba a oler o qué tan mal se iba a ver, lo abrazó y todo, y de una vez manden a cambiarle la ropa. Pero me gustó también la parte que el pueblo llegó, lo abrazó y no le importó. Creo que hubiera sido muy diferente si hubiera llegado el hijo y de repente el padre le dice, no, primero cámbiate, ajá, y después vamos a ver cómo, qué fue lo que había pasado, ¿verdad? Entonces también para aceptar, para venir a Dios, también tenemos que venir tal y como somos. Sí, en cierto modo. Yo digo que Dios hasta prefiere que vengas tal y como eres pecaminoso, que vayas a arreglarte primero, porque como sabemos es imposible hacerlo como nosotros humanos, pero Dios quiere ser el que hace esos cambios en tu vida. Por ende, Él te dice, ven como eres y yo te voy a aceptar así mismo como hizo el padre del hijo pródigo. Y es interesante que a veces hay personas que no quieren o ir a la iglesia o aceptar a Jesús por cómo se sienten. ¿Por qué creen ustedes que las personas se sienten indignas de ir a Dios por su estado? ¿Por qué creen que no se atreven a dar ese paso para poder aceptar a Cristo? Que yo siento que ellos piensan que las personas que estamos en la iglesia somos personas que son un varón de Dios, una sierva, pero y que somos personas que, bueno, ya estamos bien, pero no es así. O sea, todos estamos en la misma condición, solamente que hemos dado ese paso, ¿no? Pero ellos a lo mejor sienten que yo me siento indigno, yo he hecho tantas cosas malas, ¿cómo es posible que yo voy a ir allá a presentarme? ¿Con qué cara? O sea, me imagino que es eso lo que sienten. Y ¿es igual la gracia de Dios a la gracia de los hombres? No, la gracia de Dios sobrepasa cualquier pensamiento humano, porque así mismo como nosotros, si nosotros vemos a una persona llegar tal como ellos son, digamos, entra una persona con una faldita o suéter de tirita, y nosotros lo primero que decimos los hermanos de la iglesia, lo empezamos a ver mal o digamos, no lo tratamos igual, o nos llama la atención constantemente, pero es algo impresionante que Dios ni se fija en lo exterior, sino como Él se fija en el corazón. Él sabe cuál es el deseo de la persona. Entonces yo digo que por eso es que la gracia de Dios sobrepasa cualquier gracia que puede tener los humanos. Los voy a llevar ahora a Efesios, el capítulo 2. Efesios 2, y vamos a leer del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya cuando nosotros ya aceptamos el manto de Jesús, que regresamos de haber estado alejados, y Cristo ya nos transforma, ¿cuál creen ustedes que es nuestro deber
en esta tierra ya vestidos de Cristo Jesús, ¿cuál es nuestra misión aquí en esta tierra? Bueno, yo, nuestra misión, una vez que ya estamos vistiendo ese manto, que sabemos qué representa ese manto, debemos saber mostrarlo a los demás, o sea, trabajar porque las demás personas también puedan vestir de ese manto. ¿Cómo se hace esto? Como dice en Romanos 7:12, creo que es vestidos de mansedumbre, todas esas cosas que son frutos del Espíritu Santo, son cosas que te llegan solitas cuando ya tú estás transformado por Jesús. Y así tú le puedes dar testimonio a los demás de ese manto que vas llevando. O sea, tienes que representarlo bien, porque si no, imagínate que hubiera sido una persona antes, ¿no? La gente te hubiera conocido pecadora, que esta pelada iba para fiesta, para discoteca, para todas partes. Y que te vengas y te entregues a Jesús, vayas a la iglesia, pero que tú sigas en esos pasos, o sea, cómo va a quedar todo lo que Dios nos está dando. Tienes que representar a Jesús en esta tierra y las personas tienen que ver ese cambio que hay en ti, que ya tú no tienes la misma vestidura, sino que ahora el manto de Cristo. Me parece interesante en el versículo de que dice que la salvación no es por obra, sino por, es por gracia. Aunque tenemos la salvación por gracia, ¿las obras siguen teniendo un papel importante para nuestra vida como cristianos? Sí, yo lo considero así. Cuando nosotros, o las personas de profesión, digamos los médicos, los policías, los marineros, los pilotos, ellos cuando aceptan cierta representación de ese grupo o ese papel, ellos se visten de alguna manera y tienen que andar como de cierto modo. Ya digamos un médico, un piloto tiene que tomar los cuidados necesarios para mantenerse él y no mantenerse cansado para poder volar los cielos bien. Y esos actos que él tiene que hacer son para beneficio de lo que él representa. Entonces así mismito nosotros, los actos que nosotros hacemos son en representación de la vestidura que hemos adquirido. No por nuestros propios medios, sino porque Dios nos los ha dado. Y con más razón deberíamos entonces cuidar nuestros actos, porque son lo primero que ven las otras personas y es lo que usamos para representar a Dios que nos dio esas vestiduras. Aunque no sean las obras que nos lleven al cielo, igual es importante hacer lo correcto delante de Dios. Exacto. Es que eso viene solito. Es mentira que tú vas a estar con la fe en Cristo transformado y que tú no vas a tener fruto. O sea, no, el Espíritu Santo va a trabajar en ti. Amén. Y también, bueno, igual aunque ya estamos listos también para salir adelante en el mundo, Satanás igual lastimosamente no se queda quieto tampoco. Y interesante en la lección de esta semana que algo que Satanás hace bastante es recordarnos de nuestro pecado y nuestra forma como éramos anteriormente. ¿Cómo creen ustedes que afecta a los cristianos hoy en día que Satanás está detrás de ellos recordándoles su pasado y lo que ellos han hecho? Bueno, Satanás siempre, y es cierto, a mí me pasa, siempre está ahí que niño, ¿tú te acuerdas cuando tú haces? ¿Tú te acuerdas que tú esto y lo a otro? A todo. Yo lo digo por mí porque eso es lo que me pasa a mí, pero yo sé que a todos le pasa. Y entonces él siempre busca la manera que tú te sientas culpable, que tú te sientas indigno, de que tú te desanimes sintiendo que tú no eres merecedor de nada. En realidad no lo somos, sino por la gracia de Dios, pero él siempre quiere estar allí como bajándote los ánimos para que tú decaigas, para que tú pierdas tu dependencia de Dios y ya, Él te tiene acá de su lado. ¿Y cómo creen ustedes que podemos hacer para poder contrarrestar ese ataque del enemigo? Ayer en la iglesia una hermana estuvo dando un tema acerca de la salud emocional y hablaba sobre cómo el diablo es el falsificador de todo lo que hace Cristo. Digamos, en los momentos que nosotros nos sentimos mal, el diablo se aprovecha de esos momentos para hacernos sentir cosas que nos engañan, que nos hacen dudar y que nos hacen actuar de cierta forma. Y recuerdo que ella mencionó que deberíamos encargar nuestras emociones a Dios para que Él sea el que controla todos nuestros pensamientos en los momentos que nos sentimos tristes, que tenemos ira, incluso cuando estamos felices. Entonces yo digo que diariamente pidiéndole a Dios que se encargue de nuestras emociones, nosotros nos aseguramos de que nuestros actos van a ser los correctos y poco a poco vamos a ir cambiando. Los voy a llevar a Zacarías 3, que también era parte de nuestra lectura de la semana. Y en los primeros versículos se muestra cómo Jesús estaba poniéndole un manto a una nueva persona, quitándole sus antiguos trapos. Dice Zacarías 3, 1 al 4, luego me mostró
al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras él, Satán, estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es interesante cómo en el mismo punto de transformación estaba Satanás de todas maneras ahí encima para tratar de desanimarlo. Y muchas veces ocurre que cuando una persona, digamos, ya está a punto de ser bautizado, igual es cuando más el diablo está atacando para que hagan cambio en esas decisiones. ¿Cómo nosotros como iglesia creen ustedes que podemos ayudar también a las nuevas personas que están entrando dentro de la iglesia que permanezcan siendo fieles a Dios? Yo pienso que, bueno, para ayudar a esas personas que están entrando nuevos, hay que saber de que apenas que se bautizan, como siempre se dice en la iglesia, que son nuestros hermanos más pequeños. Uh-huh. Y hay que enseñarles cómo se hacen las cosas y cómo Dios manda. Pero aparte de simplemente enseñarles, como decirles que aquí está tu manual o algo así, léete esto, haces esto, esto, esto. Nosotros también debemos de demostrarlo. No ser como que, mira, nosotros los adventistas hacemos esto, 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 y esto, y esto, y esto, y tú enseñas eso, pero no lo practicas. Yo pienso que ese es el es algo muy, muy importante, que es, como le digo, puede representar bien lo que está. Sí, sí. O sea, eso, yo creo que cuando tú das ese testimonio es como lo más impactante. No me he puesto a pensar en otra cosa que impacte más que tu propio testimonio. Yo digo, por lo menos, cuando una persona recién entra a la iglesia, esa persona está deseosa de aprender. Y es cuando más nos necesitan nosotros los hermanos. Ellos necesitan que uno esté allí para enseñarle lo mínimo. No que, ok, hicimos una campaña, se bautizó, güey, tenemos una alma más y ya, bueno, chao. Venga a la iglesia los sábados y ahí vamos, no. Si no estar allí, hey, qué sé yo, ve los sábados, invítalo a comer, ten un estudio en su casa, algún tema que tienes duda, ve y enséñale. Cosas que ellos vayan aprendiendo y de lo que vayan aprendiendo, vayan aprendiendo a amar a Dios en todas las cosas, porque, ok, en el momento que se bautizan, ellos van a los pies de Jesús, se arrepienten y quieren tener una vida nueva, pero no saben cómo llevar y empezar esa vida. Correcto. Por eso es que nos necesitan a nosotros allí para que estemos guiándolos por donde debe ser. Sí. Muy importante. Los llevo ahora al último versículo, a Juan 14:15. Un versículo muy corto, pero al mismo tiempo bastante poderoso, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando ya estamos transformados y seguimos a trabajando para Cristo, ¿cuán importante es obedecer sus mandamientos en esta vida cristiana? Nosotros amamos a Dios, perdón. Si amamos a Dios, ahí lo dice el versículo, si me amáis, tú me vas a guardar los mandamientos. O sea, eso no es porque tengo que guardarlos, porque yo amo a Dios. Tú amas a Dios y tú sabes que la ley que Él te puso es buena para ti, o sea, y es para honrarlo a Él. Así que tú gustosamente lo vas a hacer, sin pensar de que esto es algo que tengo que hacer. Exactamente, yo digo que cuando el versículo que estaba diciendo era como un hecho y no como un comando, sino que decía que al momento que nosotros llegamos a amar a Dios, ese va a ser nuestro deseo, ¿va? Porque nos hemos entregado a Él y Él ha puesto su voluntad en nosotros. Así que los mandamientos de Él van a ser como nuestra costumbre, el pan de cada día de nosotros. Entonces, yo digo que el versículo, además de mencionarte que cuando tú amas a Dios debes seguir tus mandamientos, te está diciendo que cuando tú amas a Dios vas a seguir sus mandamientos, sí, porque ese es tu deseo, ese va a ser tu deseo. Porque muchas veces se da la pregunta de que, bueno, tengo 10 mandamientos, ¿será ahora mismo como una carga? Que mira lo que tengo que hacer ahora, tengo que tratar de seguir esto. No es difícil. La lista de... ¿Crees que no es difícil? No es difícil. Yo creo que se pone difícil si pones a las demás personas y a ti antes que yo. Exacto. Pero si tú pones a Dios, que sea tu vida, que sea tu mundo, no va a ser difícil porque tú no ves más nada que Dios y no te interesa más nada, ni más nadie, ni agradarle a más nadie, solo a Él. Entonces no se te hace difícil. Como cuando te gusta una chica. A ti, ahí está tu chica y ahí hay 30 mujeres más. Pero a ti no te importan las demás, a ti te importa tu chica. Claro. Es lo mismo. Así, si te pones desde ese punto de vista, así es Dios. Buen punto. ¿Quieres decir algo antes? ¿No? Sí,
Es que me enredé con lo que dijo René. Pero es como, así mismo como dice René, se te hace más fácil. Pero es se me fue el hilo. Sí, es como dice René, iba a usar otro ejemplo y se me fue el ejemplo por completo. Pero cuando nosotros amamos a Dios, y tenemos los 10 mandamientos, eso era lo que iba a decir. Y tenemos los 10 mandamientos ahí. No lo vamos a ver como exactamente una carga de que son 10 mandamientos, sino que no es que se nos va a hacer más fácil tampoco, sino que la voluntad de, como es la voluntad de Dios, Dios nos lo va a poner dentro de nosotros y va a ser algo que nos nazca naturalmente. Así que no lo vamos a ver como algo difícil, como dicen los pastores cuando una persona se bautiza. O sea, no se te va a hacer fácil, pero no es tus poderes. Y si tú pones las fuerzas en el poder humano, obviamente vas a fracasar. Pero si Dios se encarga de ti, acuérdate que Dios es el Dios de lo difícil y lo imposible. Fácilmente vas a poder hacerlo con la ayuda de Dios. Amén. Hay personas que creen, solamente creen, yo creo esto, creo las palabras, creo que todo lo que está escrito está correcto, pero no obedecen y simplemente no actúan. ¿Creen que, como estamos hablando de la obediencia, creen ustedes que sí va ligado, va junto con obedecer a Dios y seguir el camino cristiano al obedecer? ¿O solamente, si solamente crees, ya puedes ser salvo? O sea, ¿es algo que tienes que pegar la obediencia y la fe? ¿Va separado o va junto? Bueno, yo digo que en parte esa creencia de esas personas es como simplemente reconocer. Como yo puedo decir, bueno, ese árbol está ahí, pero yo creo que el árbol existe, pero yo no sé exactamente si ese árbol limpia el aire o si produce frutos. Yo solo sé que el árbol está ahí. O sea, es diferente a un jardinero que va a actuar, yo sé que este árbol es así, yo voy a cuidarlo porque yo sé que él da frutos, aunque no los vea ahorita, aunque lo vea pequeñito, yo voy a cuidar el árbol. Y él hace ciertas cosas porque él cree, y él verdaderamente cree, no solo lo reconoce, sino que él verdaderamente cree. Yo tengo una experiencia ahí que me pasó recientemente ayer con mi cartera. Yo fui a la casa de Anthony y me puse a tocar guitarra, me puse a patinar, y cuando patino yo me quito la cartera, me quito el celular porque me incomoda, y lo pongo en el sillón en la casa de Anthony. Y llegan otros amigos, nos buscan y salimos. Y cuando llego a mi casa, y no tengo la cartera. Y yo dije, bueno, Anthony, se me quedó la cartera en tu casa, ahora la buscamos. Bueno, fuimos, la buscamos y no encontré la cartera. Y me fui ya, el lunes tengo que trabajar, no tengo cédula, se me perdieron las tarjetas, que es mi cartera. Y mi abuela me decía, confía en Dios, ora, que Él va a hacer que aparezca, esto y lo otro. Y yo en mi mente, y así como que sí. Ya yo la daba por perdida, mi cartera se perdió, Pero después que yo tomé las cosas con calma, oré a Dios, y empecé a creer que él me iba a mostrar el camino, que él me iba a decir dónde está. Entonces yo dije, bueno, voy a ir por última vez a la casa de Anthony. Y la primera vez que yo fui, yo agarré ese sillón y lo volteamos y no estaba la cartera. Y regresé y solamente, creo que, no me acuerdo quién me dijo, ahí está la cartera, ahí, mírala. Y yo me quedé como que, ¿cómo yo pasé y no la vi la primera vez? Y ahora que vengo la segunda vez, está allí. Entonces yo me puse a ver, o sea, yo soy cristiano, soy adventista, digo esto y esto y esto, pero hay veces cuando llega la prueba es que tú te das cuenta de que realmente muchas veces en alguna ocasión no estás agarrado. Y a veces es fácil decirle a otras personas, no te preocupes, Dios te va a ayudar, bendiciones, ora y todo te va a salir bien, pero cuando le pasa a uno ya de repente como que todo exacto. Ha cambiado completamente. Y si te pones a ver, desde el comienzo la cartera estaba ahí, sí. O sea que Dios sabía que la cartera estaba ahí todo el fin de semana, que René no sabía. Pero, ¿qué nos dice esto? Que esos momentos difíciles, que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, Dios ya está seguro de qué es lo que va a pasar. Pero eso nos va a ayudar a nosotros crecer un poco más, como René tal vez necesitaba ese momento para saber que él tenía que depositar su fe en Dios y que ya Dios le iba a proveer su cartera a encontrarlo el siguiente día. Así que eso es lo que vivimos al diario, el pan de cada día. Lo voy a llevar a Romanos 7. Romanos 7:12 y también el versículo 22 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el versículo 22 dice: pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
nosotros hoy en día nos podemos deleitar en los mandamientos de Dios. Como, claro, sí. Como estamos hablando también de si es una carga y no lo es, ¿cómo podemos nosotros deleitarnos entonces en leyes, por decirlo así, de mandamientos? Bueno, o sea, eso tú todo lo dices, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú no vas a encontrar eso como si no fuera un deleite, tú te vas a deleitar en eso porque tú sabes que eso va a honrar a Dios, va a agradarle. Y eso es, o sea, esa es tu principal motivación. Tú cuando amas a una persona que tú quieres hacer por esa persona, agradarle. Entonces eso, los mandamientos para ti van a ser que, bueno, esto es lo que puedo hacer por Dios, esto es lo que voy a hacer, con la ayuda de Él, claro. Así que no veo por qué. Y es ahí, es buena y es buena para nosotros mismos, ¿sabes? Para beneficio de nosotros, ni siquiera para Dios, para nosotros. Y solamente son 10, o sea, si ponemos 10 mandamientos con toda la constitución de la República, sí, realmente no es algo corto que podemos hacer. Y nadie cuando firma para la cédula dice, bueno, es difícil ser ciudadano porque está toda la constitución, pero nosotros con 10 mandamientos a veces nos ponemos como que chuzo. Entonces es como dice el versículo. Las personas lo ven, como dice el versículo, santo y justo y bueno, y se comparan ellos mismos. Pero eso es lo que la ley dice, la ley es de Dios. Si nosotros le damos nuestra vida a Dios, Él es el que lo va a hacer fácil y un deleite, no nosotros mismos que lo estamos tratando de intentar seguir. Y para terminar, le voy a dejar 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Realmente cuando ya somos transformados por Cristo Jesús, tenemos pruebas y dificultades, sí, pero realmente es que es un momento agradable, es un momento de deleite porque ya somos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Bueno, les quería agradecer a los tres por poder estar aquí en esta semana en nuestro panel, también invitándolos para regresar. Bueno. Y esperemos la próxima semana un nuevo tema con nuestro panel universitario. Que Dios los bendiga. Amén. Cuando decidas entregar tu vida a Cristo Jesús, Satanás hará todo lo posible para poder desanimarte y hacerte cambiar de opinión. Te va a recordar todas las cosas malas que has hecho en el pasado, pero lo importante es que a Cristo Jesús no le importa tu pasado, sino tu presente con el nuevo corazón que Él te da. En el camino con Cristo vas a tener pruebas, vas a tener dificultades y quizás vamos a tropezar una que otra vez, pero lo importante es poder levantarse y poder seguir adelante de la mano de Cristo Jesús. Esta semana pídele a Dios que te pueda ayudar a poder representar de la mejor forma las vestimentas de justicia que Él te da. Y te espero la próxima semana con otro programa más del panel universitario, donde estaremos hablando acerca del hijo pródigo. Dios te bendiga y que tengas un buen fin de semana. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario.